She's a small wonder, lovely and bright and soft curves. She's a small wonder, a child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll enchant you at her sight. She's a small wonder, and she'll make your heart take flight. La 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 la. Edgar Vivar, como el señor Barriga. Dirección, Enrique Segoviano. Tenemos el mismo cabello. Hola. Es la mujer, no es el perro, ¿eh? Sí. ¿Te estás excitada? Tú y yo tenemos el mismo cabello. Pero yo estoy más rica. ¿Cómo están esas patatitas calientes? Como las patatas. Y son calientes porque explotan. ¿Qué ocurre? Esas patatas. Muy bien, güey. He logrado atravesar más mi vida. Te traje una papa. Es un lugar muy poco seguro. Con esto termino el primer capítulo, ¿no? Estoy listo para empezar la investigación. Por ejemplo, concentrémonos. Aquí es donde vas a hacer tus Steam. Yo creo que lo hacemos rápido. Hombre, pinza, lo voy a hacer rápido. Esa madre lo puedo hacer sin. De hecho, esa de los hombres pinza. No mames, me malvibran los hombres pinza, güey. Sí, güey, creo que son los enemigos más. ¿Son inteligentes? Eso y los ghouls. Sí, los ghouls. Los ghouls están muy bien. Y hay unos como los ghouls, pero que. Bueno, a lo mejor no lo digo. Creo que ya. No quiero dar spoilers. ¿Sabes qué podríamos hacer? Hay una. Ay, Dios mío, esta madre sí sonó muy cerca del micrófono. Necesito una armadura, si me voy a sacar un tiempo. Hola, sí. Nathan. Es un pendejo. Che puto, ni tiene salud. No, no hablen con él, es basura. Hola, colgando de Megaton. Hola, poste. Hola, señorita puerta. Ordenadores hackeados. ¿Cuántos hemos hackeado? Dos. Oye, ese güey le va a dar algo así. Ayuda, por favor. Experiencia. ¿Puedes ayudarme? Ah, no, ¿qué va a hacer? Tengo que irme ya. ¿Les va a dar agua purificada o no? Al rato, sí. ¿Por qué no? Sí, le empiezas a dar agua. ¿Ya vas a ser buena persona ahora sí? Claro, no voy. Yo cuando fui mala persona. ¿Cuando te robaste el rifle? No. Eso fue un accidente. Llegó a mí. Capítulo anterior te robaste un tweet. ¿Anterior? No hay pruebas. Nadie lo grabó. Nadie vio un video que me haya robado el rifle. Por lo que a mí concierne, por lo que ellos concierne, estaba tirado. No mames, ¿sabes qué me dan ganas de hacer en ese momento que te robaste el rifle? No te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Pero no está grabado, lo siento. ¿Puedo ponerle letra? Ese perro es bien fierón. Pero el mío es más. ¡Come on, motherfuckers! A cierto momento de la pelea para que nada más dure 10 segundos. Ok, ¿cuánto llevamos grabado? 21. Si quieres, nada más llego a la entrada y ya acabamos. Ok, así como de ponerlo. ¿Qué pasará en el otro capítulo? Ya sé qué podemos hacer antes de ir para allá. Y va a tardar menos. Y es necesario que lo hagamos de una vez. Ok. Ir por el Bobblehead. Ok. ¿Cuál Bobblehead se te olvidó? Ok, el de suerte. No te acuerdas que lo habíamos conseguido, pero. Ahora, por azares del destino, tengo que ir por él otra vez. Ok, bueno. ¿Dónde lo dejaste? ¿O se lo robó un hobo? Se lo robó un hobo. ¿Cómo se mata hobos en...? Hatred. ¿Quién eres tú? Sí, es cierto que no hablé con Brian, ¿verdad? Hey, Brian, ¿están de qué? Ya es tu mamacita.
galletas, guárdame un cachito. ¿Cuál es la misión esta o cualquier otra misión que les pida cruzar el puente? No lo crucen todavía. Están muy flanes. Aparecen supermutantes de este lado. Pero aparecen bastantes y traen armas muy pesadas. Muy pesadas, tan pesadas como Exodus. Como Exodus, ah, sí. ¿Has escuchado su nuevo disco? No, no lo he escuchado. Estás reculero. ¿Sí? La única buena canción es la de que tocan con el guitarrista. Ah, mira, hablando de... Hola, buen día. ¿Con quién? ¿Con Hammett? Ah, sí, que ese güey viene de ahí, ¿no? Sí. Ya, pues sí. ¿No ves que corrieron a Dave Mustaine? Hablando de Metallica. ¿Por las drogas? Hablando de Metallica, ¿ya viste la imagen esta de...? La que les puse en el... ¿Vas a ir con Sal... ¿Ese? No. ¿Vas a ir con Sal ese? No, todavía no. Ah, gracias a Dios que... Uy, ¿sabes que va a ser un pedo el perro? Para ser sigiloso. ¿Y si lo dejamos? Tal vez lo tengo que haber dejado allá en Megaton. Ah, ya le pedo. Vamos a ver si puedo matar a este güey antes de que se dé cuenta que vine. Está de este lado. Ojalá hasta el perro es más verguero y lo mata. No, o sea, el perro lo va a matar, pero lo que quiero es sacar todo el aprovecho del sigilo. Ah, ya me vio. Es un cool, es un necrófago. Ay, oye, pero solo quería preguntar. ¿Te imaginas que fueron bien buenas personas? Así como te digan, oye, es que no. Y es que quería que me regalaran un poquito de azúcar. No sé, de ah, veo que estás perdido, déjame te acompaño a la salida. Y tú le disparas. Ay, cabrón, dale. O sea, en realidad son bien nobles. Y dice, ah, señor. Digo que está usted, oiga, usted está perdido. Me gusta que le guarde el saco. Pero en realidad está escuchando. No, por eso le disparas. Ah, como el easter egg este culero de Half-Life, de los zombies. Ah, que decían sí, al revés, Sí, en realidad es por Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Una cosa así. Ajá. Está bien crudo esa cosa. No mames. Me encanta ese juego. No mames, de por sí su pinche grito así me tintinean los huevos de culero. Eso juego está bien chido. Sí, ya ves, lo juegue. ¿El 2 o vas a jugar la saga completa desde el 1? Ah, voy a jugar el Black Mesa, que es el remasterizado del Half-Life 1. Ah, vale, pero también tienes que jugar. Dogme, ¿tú pateaste? ¿Albóndiga, tú pateaste esta taza? Así de verdad. ¿Tú viste cómo voló, verdad? Sí, fue. ¿Fuiste tú o de plano voló hasta acá? Me lo voy a llevar, me lo voy a... Dame agua. ¿Sabes que tienes sed? Oye, tengo sed. Oye. Ey, tú. La pinche pelirroja. Oye, tú. Hola. ¡Oh! Estaba viendo la tele. Te digo que no hacen daño, güey. Nada más están ahí, portándose bien chido. Y es como que empieza el... ¿El mame? Ajá. ¡Oh, mira, está bailando! ¡Bond is my blood! Aquí no hay nada. ¡Strike! ¡Oh, the fucking beast! Cruceta. Billete de metro. ¿Qué? ¿Algo que valga la pena? ¿Qué es esto? Quemados. Sí, todo está quemado aquí. Pequeñito. ¿Ahí va a ser por sal mesa? ¿Por sal? Ah, la escopeta. ¿Cuál? ¿Te acuerdas de la escopeta esa? ¿Cuál escopeta? La que te costó un chico conseguir porque te moriste y que bla bla bla. Ah, no, todavía no. Eso fue cuando estábamos diciendo lo de los ratatopos. Sí, ahorita vengo por el Bubblehead. El Bubblehead está aquí cerca ya. De suerte. Ajá, de la suerte. Nada más es cruzando aquí el cementerio. Cruzo esto y se acaba el capítulo. Ay, los voy a extrañar. ¿Y por arte de magia regresamos a Nuketown? No, si quieres ahí ya le paramos, ya seguimos otro día. Precaución. ¡Uy, no! ¡Ay! ¡Eso es todo! ¡Mi hambre! ¡Pues vaya! ¡Alguien se mete con mi cachorro! Ciertas cosas que se me han bien colocadas. Pero me gustaba más. Le acabo de disparar el bodyguard. ¡Piu, piu, piu!
Subí de nivel, dime que subí de nivel, porque ya... Ya, creo que sí, ¿eh? No. Ahorita haces algo que subas de nivel, date que agarras de la suerte, sí. Imagino que subes de nivel. Basta, basta, va a matar algo. Pero sí, pendejo. ¡Hey, Joker! ¡Hey, Joker! ¡Este de que ella es tu mamacita! Oye, ¿ya vieron el video de los de la cruz? ¿Cuál? No tengo idea. ¿Primer gameplay? No tengo idea. ¿Coger? ¿Qué onda? ¿Coger? No, no es lo que parece, Dombi. Solo quería agarrar la botella de vino. Vino. Y los vasos de chupitos. ¿Dónde colección? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Dombi? El Bondiga, ¿estás bien? Güey, ¿quieres ir a ver a un doctor? Güey, ¿estás tranquilo? Güey, Dogmeat, hermano. Así se excitan los perros. Le excita el maniquí. Albóndiga, Albóndiga, ¿estás bien, güey? Maniquí, Albóndiga, le excita el maniquí. Albóndiga, Albóndiga, ¿estás está bien? Está bien prendidísimo. Albóndiga, ¿estás bien? Estoy viendo a las mujeres. ¿Estás viendo, Albóndiga? Y como veo todo en blanco y negro, todo lo veo igual y pienso que son dos mujeres. Albóndiga, Albóndiga, ¿estás bien? Sí, creo que está bien. ¿Te imaginas que tu perro le da un ataque así? No, güey, no. Y dos veces, güey. Dos veces. Albóndiga, ven acá, güey. No te separes de mí, tengo miedo de que algo malo te pase. Dale antirradiación o un paso de chupitos para que se le baje la pena. Oye, ¿qué pasa con eso? Va, ahí es donde la diosa del triunfo hace sus sacrificios humanos, ¿o qué onda? No sé, pero pues parece sacar de los caballeros del zodíaco, güey. Experiencia que me hace falta. Sí, te la dio. No, pero si ¿sí subí de nivel? No. Y creo que estás subiendo más rápido de nivel, a pesar de que llevamos menos tiempo que la anterior. Creo que la otra vez estábamos pendejeando. Sí, la otra vez estábamos muy Flans. Sí, estábamos jugando muy a lo tonto. Se refiere a una banda que se llama Flans. Flans, las de... No controles mi forma de vestir. Sí, son las mías, eso es de otra. No, creo que sí, No, te lo digo. Pónganlo en los comentarios. Sí, pónganlo en los comentarios si la cagué o si la tiene. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. ¿Dónde está el... no, qué tal? Albondiguita encontró algo. ¿Qué pasó, Albondiguita? ¿Qué pasó, Albondiguita? ¿Es la tele? Tienes excitado. ¿Estás bien? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Primero la taza y después esto. ¿Quieres tu taza, verdad? No te apures, sí la agarré por ti. Sí, sí, la recogí para que... No sé si te asola. Aquí está tu taza. Vete. Ven. ¿Quién quiere su tacita? ¿Quién quiere su tacita? Pinche perro es más chingón que tú. ¿Quién quiere su tacita? Te voy a engañar. ¿Quién quiere su tacita? ¿Quién quiere su tacita? Dame la taza. Toma la taza, güey. Cabrón. Vas para acá. Se la da para que no la quiera. ¿Aquí qué hay? Si voltean a la izquierda, se van a sacar un buen susto con esta... Ah, bueno. ¡Ay! Se van a sacar un buen susto con esta cosa. Yo la primera vez que entré sí pensé que era un ghoul o algo así. Pero no es nada. Muy fácil. Dame la experiencia que me hace falta. ¿No? Sí. Ya. Ya está. Me llevo todo. Más. Oh, me encanta ese sonido. Vamos a hacer de 5 a 40, de 5 a 40, de 5 a 40, de 5 a 50.
Sigilo, vamos a hacerlo 40. Aunque no creo que nos sirva mucho con el perro atrás de nosotros. Podrías dejarlo en tu casa y ya, y que te espere el pendejo. Me habías dicho algo sobre... Comprensión, esa es la de los libros. A partir de aquí ya podemos empezar a leer todos los libros que encontramos. ¡Y este güey! Llévenselo. Para eso venimos hasta acá. Y detergente. Déjame tomar esto. Aquí no hay nada más. ¿Hay que puedes crear? Aquí puedes sacar las armas que puedes crear. Por ejemplo, puedo crear la mina de chapas, pero no tengo nada para hacerla, así que no. Pero bueno, aquí acaba. Nos despedimos con la foto de nuestro amado presidente Abraham Lincoln. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.